Ok, iniciamos a gravação. Bom dia novamente, pessoal. Estamos aqui então para o segundo dia do nosso segundo simpósio internacional de lógica e filosofia analítica. E agora vamos receber para a conferência Diego Taher. Então, Diego é doutor em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, é pesquisador do Instituto de Investigações Filosóficas da Argentina, em Buenos Aires, membro do Grupo de Lógica de Buenos Aires, cujo diretor é Eduardo Barrio, né, que inclusive já esteve aqui em São Luís na primeira edição deste evento, que foi em 2019, se não me engano, né? Bom, o Diego está atualmente fazendo pós-doutorado no Centro de Filosofia Matemática de Munique, na Alemanha, né? E nós convidamos o Diego para falar aqui neste evento, justamente porque nós temos o interesse no trabalho que ele está desenvolvendo, na pesquisa dele, que está muito alinhada com a pesquisa que nós viemos fazendo aqui em Filosofia da Lógica, no nosso grupo de Filosofia da Lógica dentro do NELF, do nosso núcleo de filosofia analítica. Então, o Diego tem pesquisado sobre antiexcepcionalismo, aplicação de conceitos de filosofia da ciência à filosofia da lógica, um tema que nos interessa aqui também, sobre pluralismo e etc., vários outros temas que nos interessam. Em especial, hoje, o Diego vai falar sobre pluralismo, correção e tolerância carnapiana. Então, Diego, eu passo a palavra para você. Se você quiser compartilhar uma tela, apresentar, fique à vontade. Bueno, primero gracias, César, por invitarme y todos los que están aquí mirando la charla. Muy contento de poder hablar para el evento que organizaron. Sí, lamento no poder hablar en portugués, porque lamentablemente no sé portugués, pero voy a hablar en un español no tan argentino, así es más fácil de entender, yo creo. Bueno, voy a compartir un. La pantalla. Este slide. ¿Está? Estamos vendo seu slide. ¿Están viendo? Bien, perfecto. Sim, obrigado. Bueno, entonces, bien, entonces el nombre de esta charla es Pluralismo, Corrección y Tolerancia Carnapiana. Y como decía César, estoy trabajando en temas de pluralismo lógico y temas generales de filosofía de la lógica. Y especialmente lo que estoy intentando hacer hace algunos años es cambiar un poco el enfoque sobre la filosofía de la lógica relativo a la filosofía de la ciencia. ¿Por qué? Porque yo encuentro que muchas de las discusiones en filosofía de la lógica presuponen una filosofía de la ciencia un poco antigua, un poco, no antigua, pero demasiado clásica quizás. Y esto lo conversé con alguna gente, incluso acá en Múnich, y que muchos filósofos de la ciencia. Y estoy tratando de darle a la filosofía de la lógica un enfoque de filosofía de la ciencia un poco más contemporáneo, digamos, post-Kuhn o algo así. Sin embargo, no soy un filósofo de la ciencia en general, pero ese es un poco el enfoque general que estoy teniendo con este tema del pluralismo lógico y similares. Entonces ese es como el punto de partida de lo que quiero presentar hoy. Parte de lo que voy a presentar hoy está publicado en un artículo, bueno, me mencionó César, que está en análisis filosófico, que se llama Logic as a Puzzle-Solving Activity, donde argumento que hay áreas de la lógica que funcionan de una forma como una ciencia normal, en el sentido de Kuhn. Y hace poco hay otro artículo mío en Synthes que se llama Anti-Exceptionalism and Methodological Pluralism in Logic, que digo algo parecido, pero con un enfoque más pluralista sobre la filosofía de la ciencia. Lo que voy a presentar hoy tiene
contenido en común con esos dos artículos. Si les interesa, pues creo que les puedo mandar los slides o les puedo pasar la referencia. Bien. Entonces, los objetivos de la charla de hoy es, bueno, motivar una concepción nueva o distinta del pluralismo lógico, donde la idea del pluralismo no esté tan atada a la idea de corrección. Correctness sería en inglés. Lo que voy a argumentar es que el pluralismo lógico es más parecido quizás al pluralismo político, en el sentido de la idea de que muchas personas tienen como un permiso, un derecho a desarrollar una visión o una teoría particular, una visión personal. No digo que sea político la lógica que uno acepta, pero sí que tenemos que concebir el pluralismo lógico, al menos pues voy a aclarar en qué sentido, como más parecido a una especie de pluralismo de puntos de vista políticos o religiosos, por el caso, y no tan parecido a un pluralismo científico, si quiere, más clásico. Después voy a explicar un poco mejor a qué me refiero. Creo que esta posición es similar a la de Carnap en la sintaxis lógica del lenguaje, aunque no soy un experto en Carnap, pero lo he hablado con mi director aquí, Hannes Dijkhoff, que es un experto en Carnap, y él dice que es parecido. Así que argumento para autoridad. Por eso lo llamo tolerancia carnapiana. Y lo que voy a hacer en esta charla es explicar en qué sentido yo propongo esto, que creo que es un sentido bastante modesto, o sea, no intento proponer algo como revolucionario, y voy a explicar también hasta qué punto sostengo esta idea y cuáles son los alcances y los límites de este enfoque que voy a proponer. Bien. Teoría, un enfoque con el que discuto aquí es el enfoque del anti-excepcionalismo, que la palabra, si no me equivoco, es de Boole, Jordan, pero la idea es un poco más general. Entonces, autores como Williamson, Priest, Boole, Jordan y Ben Martin propusieron distintas versiones de lo que ellos llaman, o que muchos de ellos llaman, anti-excepcionalismo en lógica. Bien, y está esta cita que todo el mundo usa de este texto sobre anticepcionalismo de Boole y Orland, que dice esto: la lógica no es especial. Esta es una paráfrasis, no es exactamente el mismo, pero es casi igual. Es continua con la ciencia, trabaja con un método científico, no es a priori o analítica y, finalmente, es revisable. Lo que yo propongo en mi trabajo en general y en esta charla en particular es que estas afirmaciones, estas propiedades, no tienen por qué darse todas a la vez. Entonces, si bien cada uno de estos puntos quizás significa que la lógica no es muy especial, yo creo que algunos de estos puntos son más correctos o más ciertos que otros. Entonces, en particular, Lo que voy a argumentar es que lo que hace lo antiexcepcional o lo científico respecto a la lógica es el punto P aquí, que es trabajar con un método científico. Y voy a tratar de explicar por qué digo esto. El resto yo creo que es un poco más debatible. Entonces, después veremos hasta qué punto mi posición es antiexcepcionalista o no. Bien. Entonces, para los que no conocen quizás la literatura sobre ese tema anti-excepcionalismo, Williamson propone el anti-excepcionalismo como parte de una defensa de la lógica clásica. Para Williamson, la lógica clásica tiene algunas virtudes que la hacen, si quiere, mejor que las opciones no clásicas. Una de esas virtudes es la fuerza, en el sentido de que, como ustedes saben, la lógica clásica es post-completa, digamos, no puede tener más teoremas, y además es suele ser respecto a las lógicas no clásicas, no todas, pero suele ser respecto a las lógicas no clásicas, una lógica más fuerte, por ejemplo, es más fuerte que las lógicas paraconsistentes usuales, es más fuerte que las lógicas
para completos usuales, en el sentido de que valida más teoremas y más inferencias. Entonces es una herramienta más útil, porque tiene más, tenemos más, más recursos a nuestro alcance. Entonces esa es la primera virtud que para Williamson tiene la lógica clásica. Y la segunda virtud, aunque no la dice literalmente, pero algo así quiere decir, yo la llamo aquí ubicuidad, que significa, bueno, la idea de que algo está en todos lados, ¿no? Entonces la idea de Williamson es, la lógica clásica la usamos en ciencia, en matemática, en física, en economía, entonces tiene muchas aplicaciones, no vamos a revisarla y adoptar otra solo porque sí, porque esta está muy instalada. Entonces, si se quiere, los dos argumentos de Williamson a favor de la lógica clásica son estos, ¿no? La fuerza y la ubicuidad. Como respuesta, Yortman, en este artículo que introduce el concepto de anti-excepcionalismo, dice que no es tan obvio, que quizás la lógica correcta puede ser no clásica, porque las lógicas no clásicas también tienen otras virtudes, por ejemplo, pueden resolver las paradojas semánticas en el sentido de que pueden darnos un esquema T transparente. Supongo, si hay algo que no estoy explicando o que no entienden, márquenmelo, por favor. Por audio, porque no los veo las caras. Bien, entonces, lo que dice Jordan es, en verdad, la lógica, las lógicas no clásicas tienen un montón de virtudes, y si bien son más débiles usualmente que la lógica clásica, esta debilidad puede ser evitada si usamos algún método de recaptura, ¿no? Los que conocen las lógicas, por ejemplo, que hacen en Campinas, por ejemplo, la recaptura se logra mediante un operador de consistencia. Otras lógicas, por ejemplo, la lógica intuicionista puede haber algún tipo de recaptura agregando como premisas instancias de la ley del tercer excluido, por ejemplo, como aclarando como este ámbito discursivo es consistente. Distintas teorías subclásicas pueden recapturar a la lógica clásica de distintas formas, ¿no? Es algo bastante discutido últimamente. Entonces, lo que dice Jordan es, esto muestra que las lógicas no clásicas no son tan débiles, porque pueden recuperar la lógica clásica, y para lo que uno quiere usar la lógica clásica, podemos usarla. Bien. Entonces, este es un poco el contexto de la discusión sobre el anti-excepcionalismo, un contexto que a mí mucho no me satisface, y ahora vamos a ver un poco por qué. Entonces, bien, Yortman dice que podría haber una lógica para la verdad, por ejemplo, y una para la parte no semántica del lenguaje. Entonces, lo que él propone es una especie de pluralismo lógico, pero que sea relativo al lenguaje, ¿no? Porque cada lenguaje, dos lenguajes distintos pueden tener dos lógicas distintas. Entonces, puede haber una lógica correcta para la parte semántica del lenguaje, para cuando incluyamos el predicado veritativo, y una lógica correcta quizás para lo demás. Esto es, si se quiere, un punto de vista más o menos común en la gente que hace lógicas no clásicas, especialmente en el área de paradojas. Siempre les critican como, bueno, miren, pero esta lógica con 7 valores no es muy práctica. Y te dicen, bueno, pero yo esto lo aplico solamente para las paradojas. Para el resto puedo usar lógica clásica. Entonces, algo parecido es lo que dice Yortman aquí. Y a mí, esta idea no me termina de convencer. ¿Por qué? Porque es difícil establecer, en verdad, cuál es la lógica correcta para el concepto de verdad, ¿no? Hay varios candidatos no clásicos, por ejemplo, dentro de las teorías de la verdad, la lógica para consistente, la lógica para completa, la lógica difusa, últimamente, en estos últimos años o décadas, las lógicas subestructurales, ¿no? Por ejemplo, la lógica no transitiva, la lógica no reflexiva. Muchas de esas lógicas respecto a las paradojas, pues no pasa mentiroso, tienen virtudes similares, pero es difícil establecer cuál de esos candidatos sería el correcto. Por eso un poco Williamson prefiere barrer todo y decir, no, son todas igual de malas, tenemos una lógica clásica. Pero supongamos que uno quiere conseguir la lógica correcta y está especialmente interesado en el concepto de verdad. ¿Cuál de estos candidatos se va a quedar? Bien.
El pluralismo relativo al lenguaje que propone Jordan debería decirnos, bueno, hay una lógica de la verdad y si investigamos lo suficiente lo vamos a encontrar. Yo lo que voy a comentar aquí es que no es así, sino que no hay una sola lógica correcta sobre la verdad y que entender este fenómeno es importante para entender la dinámica de la investigación en lógica. Entonces, yo no quiero decir simplemente, bueno, no vamos a encontrar la teoría correcta y se acabó. No sea mi intención, sino mi intención es marcar este hecho y entender de forma un poco distinta la investigación en lógica o la filosofía de la lógica. Bien. Entonces, ¿por qué yo pienso que si bien uno puede abandonar la noción de corrección o el objetivo de encontrar la lógica correcta, uno puede aún así mantener la idea de que la lógica es una disciplina seria o científica? Bueno, si uno analiza, esto lo hago en el texto que mencionaba, análisis filosófico, Logic as a Puzzle-Solving Activity. Entonces, si uno analiza literatura sobre teorías no clásicas de la verdad, pareciera que los artículos o libros tienen objetivos parecidos, tienen una estructura parecida. Entonces, por un lado, quieren aportar una teoría de la verdad transparente y no trivial. Transparente en este sentido quiere decir que es lo mismo decir A y decir es verdadero que A. Y no trivial, como lo saben, es que, que tiene cosas que no son teoremas. Por otro lado, no solo la teoría tiene que ser así, sino que hay un método establecido para probarlo. Por ejemplo, el método de teorema de punto fijo de Kripke, que se puede extender, se puede aplicar por un montón de lógicas distintas. Este teorema prueba típicamente que la teoría es consistente, o en el caso de la teoría para consistentes, prueba que la teoría es no trivial. A veces, en vez de usar el teorema de puntos fijos, es un teorema de eliminación de corte, se está usando últimamente, pero en general siempre se usa la prueba de Kripke. Idealmente, no en todos los artículos, no en todos los libros, no en todas las teorías, se intenta conectar la teoría con una visión semántica o metafísica más amplia. Eso obviamente depende de qué lean. Pero en términos generales sí hay una metodología común. Acá no tengo tiempo para analizar caso por caso, pero en algunos artículos lo hago con más detalle. Pero si uno lee, hay una metodología común, que es básicamente aportar una teoría que tenga estas propiedades, transparencia y no trivialidad, y probar esas propiedades por medio de un teorema de punto fijo, una prueba de punto fijo. Entonces, el problema, o la virtud, quién sabe, es que, en verdad, varias teorías no clásicas de la verdad pueden cumplir esos mismos objetivos. Pues no hay ningún hecho objetivo, como fact of the matter, que permita decidir cuál de esas teorías es, de hecho, la mejor. Incluso si uno observa con atención, y si uno lee incluso la evidencia como textual, va quedando más claro que los lógicos no intentan encontrar la mejor teoría o la teoría correcta, sino que lo que intentan es aportar una teoría aceptable. O sea, aportar una teoría que cumpla con estos criterios básicos y que quizás sea nueva o novedosa o distinta. Entonces, acá yo veo una disanalogía entre la ciencia empírica y la lógica, al menos en este programa de investigación. Entonces, los lógicos no buscan la teoría que se adecua mejor con los datos. Los datos son bastante escasos aquí. Muchas teorías son igualmente simples y se adecuan igualmente bien, o muy parecidamente simples y se adecuan parecidamente bien. Bien, entonces, por eso yo creo que la dinámica en algunas ramas de investigación en lógica es distinta a la dinámica en la ciencia empírica, o en algunas ramas de la ciencia empírica, la mayoría. Bien, entonces, la lógica es como la ciencia. Bueno, si yo digo que la lógica no se compromete en algunas discusiones a encontrar la teoría correcta, entonces, ¿en qué sentido se parece a la ciencia? Bueno, lo que yo propongo es que algunos aspectos de la discusión tienen una naturaleza científica. Por un lado, que hay una metodología común, es decir, no es como el arte contemporáneo, por ejemplo, o algo así, donde cada uno hace lo que quiere y ya está. Por otro lado, hay un lenguaje común, que es usualmente la lógica clásica, un lenguaje bien definido, un formal matemático bien definido.
Entonces, no es solamente una práctica social, sino una práctica social con reglas bien claras. En tercer lugar, hay condiciones necesarias para aceptar las hipótesis, por ejemplo, o las teorías, para tomarlas como parte de la familia de teorías aceptables. Por ejemplo, que satisfacer una trivialidad y que esto se pueda demostrar. Y por último, pero no menos importante, que hay pruebas que juegan el rol de los ejemplares kuhnianos. Que son estos ejemplares kuhnianos, brevemente, son estas pruebas o métodos que las personas se tienen que ir entrenando en repetir. Y que usualmente un aporte a la ciencia o a la ciencia normal es usualmente simplemente repetir un ejemplar o repetir un esquema general, un ejemplar, para probar algo nuevo, novedoso, pero no enteramente novedoso porque se mantiene una estructura general. Bien, acá, por ejemplo, uno podría pensar que en esta discusión en particular, estos ejemplares kuhnianos podrían ser, por ejemplo, los teoremas de punto fijo, ¿no? Si uno quisiera aprender cómo proponer o cómo generar una lógica de la verdad, una teoría formal de la verdad, uno tiene que entender cómo probar un teorema de punto fijo. Y eso por lo menos tiene que saber hacer. Y ahí va a poder escribir algo y ser aceptado por la comunidad, si quiera. Bien, entonces, este es mi camino hacia el pluralismo lógico, que quizás es distinto al que tiene gente como Billy Restall. Entonces, mi camino hacia el pluralismo parte de la indeterminación. Entonces, lo que voy a decir es que la indeterminación de la teoría a partir de los datos que tenemos, que no son casos, son intuiciones, son paradojas, creo yo que puede motivar una versión carnapiana del pluralismo. Carnapiana en el sentido modesto, si se quiere, de esta cita de Carnap en la sintaxis lógica, que es: todo el mundo es libre de crear su propia lógica. Todo lo que se necesita es que, si quiere discutirla, debe establecer de forma clara sus métodos. Entonces, mi enfoque es carnapiano en el sentido, con la diferencia, aunque quizás Carnap yo creo estaría de acuerdo también con esto, es que los sistemas lógicos no solamente tienen que ser claros, sino que también deben satisfacer algunas propiedades para ser tenidos en cuenta, ¿no? Por ejemplo, una no trivialidad, por ejemplo. Entonces, no hace falta solamente contar un sistema formal, sino un sistema formal que cumpla con algunas propiedades básicas. Entonces, es un poco mi visión general. Y ahora, en esta parte, voy a tratar de aclarar un poco más qué quiero decir y cuál es el alcance de lo que quiero decir. Entonces, alguien podría decirme, bueno, lo que vos proponés no es muy distinto de lo que pasa en ciencia empírica, porque en todas las ciencias empíricas, como dijo gente como Pierre Duhem o Quine, hay una indeterminación de la teoría por los datos, entonces no hay una gran diferencia. Yo creo que sí hay una diferencia, quizás a algunos filósofos de la ciencia no les gusta esto, pero sí creo que los científicos empíricos constantemente revisan y refutan las teorías a partir de nuevos datos, las teorías van cambiando constantemente. No todas, obviamente. Pero sí hay una dinámica de refutación, una revisión constante, y eso no sucede tanto con las teorías lógicas. Las teorías lógicas funcionan más como una especie de placar, en donde uno va poniéndolas y van quedándose ahí, y algunas quedan viejas y no las usas más, ¿no? Como una zapatilla, un zapato que uno no vuelve a usar, pero no quiere decir que esté roto o algo así. Entonces, no es muy común ver que estas teorías lógicas, por ejemplo, sean refutadas por nuevos datos. Si uno quiere un ejemplo podría ser Russell refutando a Frege, pero pasó hace más de 100 años. O sea, no es algo que pase todo el tiempo. Bien. Otra cosa que es importante aclarar es cuál es la relación entre el pluralismo que propongo yo y el de Billy Restall. Entonces, según Billy Restall, pluralismo lógico significa que hay dos o más lógicas correctas. En mi teoría, en mi enfoque, este pluralismo que yo propongo no está atado con el concepto de corrección, ¿no? Entonces yo no digo que una o dos o más lógicas son correctas. O sea, si quieren uno puede usar esa palabra, en tanto baje la vara de lo que entiende por corrección, qué sé yo. Pero yo
usaría una noción un poco más débil, como que hay teorías no refutables o aceptables o útiles, etc. Bien, después una objeción que me presentaron varios referees cuando traté de publicar estas cosas es, bueno, ¿cuál sería el valor de estas teorías de la verdad si uno acepta que encontrar la verdad o la teoría correcta no está más cerca que antes? Alguien podría decirme, bueno, entonces es un problema de investigación degenerativo, en el sentido de Lakatos, o sea, es un problema que simplemente no va aumentando su contenido empírico. Le estás dando demasiadas vueltas a algo que no tiene una solución. Bueno, esta pregunta no es fácil, creo que es una pregunta metafilosófica genérica. Algunas respuestas posibles son estas. Una podría ser que las teorías no clásicas terminan siendo útiles para otras aplicaciones, por ejemplo, teorías de la vaguedad, para entender el concepto de inclusión de contenido, etc. Y una un poco más, clásica, es decir, que algunas ramas del conocimiento lógico-matemático, por ejemplo, elaborar teorías que cumplan con ciertas propiedades, son valiosas en sí mismas, pues son contribuciones científicas o intelectuales en sí mismas, sin que necesariamente capturen algo sobre la realidad que no estemos capturando antes. Bien, volviendo al tema del pluralismo político, lo que intento decir, aunque obviamente este punto es un poco exagerado, si se quiere, es que el pluralismo lógico que propongo es más parecido al pluralismo político, o yo lo pienso más de ese modo. Entonces, lo que dice Rawls, por ejemplo, es que el ejercicio de la razón humana es compatible con varios puntos de vista comprensivos distintos. Digo, varios puntos de vista como amplios distintos. Robert Alice tiene un texto sobre pluralismo político, donde dice que, bueno, según Rawls, existe una pluralidad de doctrinas comprensivas completamente razonables en sí mismas, digamos, tal que cada una de esas doctrinas mutuamente incompatibles entre sí son completamente razonables cada una, ¿no? Aunque, obviamente, yo no digo que la lógica sea una religión o algo así, o una posición política, sí creo que es un modelo de pluralismo que es útil para entender como el pluralismo lógico tal como entiendo yo en este caso en particular. Bien, alguien podría decirme, bueno, entonces es muy trivial lo que estás diciendo, porque en el fondo aceptar que hay muchas hipótesis decentes o aceptables es lo mismo que aceptar el pluralismo. Bueno, yo no creo que eso sea así. Yo no creo, en principio yo no creo que el pluralismo sea trivial, en general. El pluralismo este se da por la indeterminación de la teoría correcta a partir de los datos que, no, son bastante escasos. Yo no creo que para cualquier objetivo que tenga la lógica sea necesario ser pluralista. Yo no defendí, por ejemplo, un pluralismo para el fragmento no semántico del lenguaje. No digo que, por ejemplo, no sé, para las aplicaciones en economía hay muchas lógicas posibles. O sea, no estoy diciendo eso, simplemente digo que en algunas aplicaciones en particular, por ejemplo, en paradojas, que es uno de los temas más investigados, ahí hay lugar para un pluralismo. Entonces, en resumen, y esto lo argumento también en mi artículo este en Sintes que comentaba, yo creo que en lógica hay una pluralidad de programas de investigación. El que me enfoqué en esta charla es encontrar una teoría de la verdad adecuada, no clásica. Algunos programas de investigación pueden no ser tan tolerantes. Por ejemplo, si uno quiere desarrollar una teoría lógica para la ciencia empírica, quizás prefiere tener una sola teoría lógica que tenga un montón de propiedades más y no valen tantas opciones. Con esto quiere decir que algunas ramas de la lógica pueden ser más, o algunos programas de investigación pueden ser más monistas. Por lo cual yo creo que el pluralismo o el monismo hay que entenderlos, hay que adecuarlos a un objetivo epistémico determinado, a una metodología determinada. Es un poco el enfoque en este texto que les comentaba en síntesis, es la idea de tratar de entender cuáles son los programas de investigación en lógica y cuáles son las metodologías que forman parte de esos programas de investigación y, si se quiere, cuáles de esas metodologías son más tolerantes o menos tolerantes.
Estado de Shapiro me lo va a saltear. Bien, entonces, en resumen, yo argumenté que para algunos fenómenos indeterminados, como las oraciones paradójicas, muchas teorías son igualmente aceptables. No, no tengo tiempo todavía. Entonces, una versión parecida es el pluralismo de Shapiro, Stuart Shapiro, en Varieties of Logic. Entonces, lo que dice Shapiro en su libro es que la lógica intuicionista es esencial para desarrollar algunas ramas de la matemática, especialmente la matemática intuicionista. En algún sentido, o sea, el libro de Shapiro es bastante convincente, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que él dice. Y yo creo que tengo un punto en común con Shapiro aquí, que es que Shapiro no intenta mostrar que el monismo es algo absurdo, que el monismo hay que tirarlo por la ventana. Lo que muestra Shapiro es que si el objetivo es reconstruir la matemática, el pluralismo es razonable, porque se puede reconstruir de forma clásica o de forma intuicionista. ¿Por qué? Porque sobre el infinito o las pruebas uno puede tener al menos dos puntos de vista distintos. Algo parecido es lo que yo digo respecto a las soluciones paradójicas. Entonces, lo que digo entonces es que para algunos fenómenos como estos, las soluciones paradójicas, muchas teorías son igualmente aceptables. Lo que no se ha probado todavía es que esto sea también cierto para fragmentos más concretos y no problemáticos del lenguaje, por ejemplo, para predicados determinados no semánticos. Yo no sé si para estos casos hay necesidad de dualismo, o incluso para fragmentos sencillos de la matemática, donde no hay fragmentos decidibles, por ejemplo. Entonces, yo no quiero decir que el monismo es horrible y que hay que rechazarlo. Por el contrario, lo que quiero decir es que la discusión entre pluralismo y monismo sigue siendo muy relevante, y es una discusión viva y resuelta, pero que hay que enfocarse más en pluralismo o monismo respecto a qué o para qué. Bien, finalmente, una buena pregunta es si la posición que yo propongo es anti-excepcionalista, y en el sentido de York, Nan y compañía, que la idea de que la lógica no es excepcional respecto a la ciencia. Entonces, en algún sentido, es anti-excepcionalista, porque yo digo que la metodología de algunos proyectos en lógica es una metodología científica, o quizás de todos los proyectos, porque su dinámica es similar a la de una ciencia normal, entonces tiene un lenguaje, tiene objetivos, y tiene métodos ejemplares bien establecidos. Ahora, en algún sentido, no, mi posición no es anti-excepcionalista, en el sentido que no estoy proponiendo nada muy quainiano. O sea, Quine dice que la lógica es de algún otro modo empírica, porque todo es de algún otro modo empírico, o que la lógica es continua con la ciencia empírica. Yo aquí en esta charla no digo eso, porque no me parece que, por ejemplo, que en el programa de investigación sobre paradojas haya nada empírico, o haya nada continuo con la ciencia empírica, honestamente. Entonces, en ese sentido, mi posición no es anti-excepcionalista. En palabras de Martin y Jordan, un artículo un poco más reciente que sacaron, mi posición sería algo así como metodológicamente anti-excepcionalista. Es el mote que ponen ellos. Entonces, para cerrar, en conclusión, en esta charla argumenté que algunos programas de investigación en lógica presuponen una especie de tolerancia carnapiana, donde todos son libres de crear un sistema. Un ejemplo conocido es el desarrollo de teorías no clásicas de la verdad. Aun cuando abandonamos el objetivo de corrección, esta idea que tiene Villa Restall, de pluralismo es que haya más de una lógica correcta, aun cuando mantenemos ese objetivo de corrección, hay distintas reglas para la aceptabilidad, varias ya basadas en estas pruebas ejemplares en el sentido Kuhn, y esto acerca a la práctica a una metodología científica. Pero aclaré que este nivel de tolerancia no necesariamente se adecua a todos los objetivos o programas de investigación en la lógica. Tal vez otros sí, otros no. Eso hay que verlo caso por caso. Entonces, algunas cosas que creo que vale seguir la pena desarrollando desde mi enfoque o mi programa, si se quiere, es primero entender mejor los distintos programas de investigación en lógica y tratar de entender la metodología que cada uno tiene. En segundo lugar, determinar cuáles de esos programas de investigación están más comprometidos con la noción de corrección y dónde resulta más adecuada esta tolerancia carnapiana.
Y por último, si se puede, si se pudiera, establecer una distinción un poco más interesante o informativa entre monismo y pluralismo, donde ni monismo ni pluralismo sean trivialmente ciertos. No es tan fácil de hacer. Y eso es todo. Así que gracias por escucharme. Muito obrigado pela apresentação, Diego. Agora abrimos, então, para a discussão, perguntas. Quem quiser levantar a mão, como fez o Raoni, vocês podem formar uma fila. Quem quiser também pode colocar a sua pergunta no chat. Raoni, por favor. Hi, Diego. Thanks for the presentation. I'll speak in English because, awkwardly enough, my Spanish is worse than my English. And, okay, no worries. Sorry about that. So, very interesting standpoint. Let me ask you just a little question. On the Carnapian tolerance principle, it is often acknowledged that we are free to make up systems, right? Of logic, of ontology, and so on. But on the second part of the principle, it is said that science needs to judge its utility. We need to use science as a guide. So it seems that if you are willing to use the whole principle of tolerance, you are back again being an exceptionalist, an anti-exceptionalist, right? Seems to me that if you use science to evaluate your logic system, well, that's just what they wanted in the first place. But thanks again, it was really awesome, really awesome. Yeah, no, you're right. I think, yeah, this is also something I discussed with Hannes here. So, yeah, I think Carnap was, maybe more committed empiricist than me. So, yeah, I'm not taking the whole package. I'm just taking one part. I don't know what Carnap would say about many of these, like, for example, non-classical theories or whatever. But yes, I'm just using like the tolerance part, but not so much the science part. Yes, that can work as an objection against non-classical theories in general. The idea that scientists mostly don't use them. It's a complicated one. Actually, Williamson says that. I try to be more open-minded here. But thanks, that's an important point. Obrigado, Raoni. Obrigado, Diego. Próximo, mais alguma pergunta? Opa, Ederson. Olá, Diego. Obrigado pela fala. Muito boa fala mesmo. Uns temas bastante interessantes, como o César falou no começo, a gente tem discutido esses temas no grupo, então... É um imenso prazer poder ouvir você falando aqui. Bom, eu concordo com, acho que quase tudo que você falou, eu estou pensando aqui ainda um pouco na tua fala, achei interessante essa proposta carnapiana. Eu vou fazer um pouco um papel aqui de curioso e pedir um pouquinho também esclarecimento, se você pode esclarecer a noção de tolerância que a gente conhece no Carnap, né, aplicado mais... pensando na ciência, como isso funcionaria para a lógica, considerando que a lógica, como você mesmo disse, é difícil falar de uma noção de correção, lembrando dos textos do York, do Martin, o pessoal fala que os dados da lógica são softs, né? Enquanto que na ciência, concordando com o que você disse, parece que a tolerância é talvez menos tolerável. A ciência é um pouco menos tolerável que a lógica, enquanto que na lógica a gente permitiria manipular os dados de maneira mais soft.
E com isso, se eu entendi bem a sua fala, é o que permite a gente falar de, pelo menos evitar falar de correção na lógica, né? Bom, tendo isso em vista, a minha pergunta mais especificamente seria como avaliar os programas, se você pegar um programa como o do Graham Priest, que pretende lidar com os paradoxos a partir de um programa paraconsistente, é uma solução que consiste, então, a aceitar a contradição, comparado com um programa oposto, como você citou, do Crypto, de Conpixo, do mesmo de Tarski, que a gente conhece, que consiste, então, em tentar evitar a contradição e não aceitar a contradição. Então, como ser tolerante nisso? Pensando em termos carnapianos, dentro do framework clássico, a gente deveria, obviamente, optar pela opção consistente e dizer que a opção do Graham Priest está errada, enquanto que num framework não clássico para consistente, então o que decidiria seria o programa do Priest. Então a gente fica. A minha pergunta é o seguinte: a lógica não pode informar mesmo o que está correto, a lógica não vai nos informar qual programa está correto. Se a lógica fosse informar qual programa estaria correto, o uso da paraconsistente determina a solução de LTIsta. Assim como se a lógica clássica tivesse que informar o que está correto, informaria alguma solução consistente, alguma saída consistente. Então, diante dessa noção carnapiana de framework, considerando então o que é correto relativo dentro de um framework, a gente teria que avaliar os programas dentro de um framework. Mas parece que essa discussão não faria sentido. Parece que a discussão, quando a gente fala de paradoxos, tem a ver com um aspecto meta-teórico ou meta-framework. Então, eu gostaria de falando diretamente da pergunta, como que você iria avaliar essa noção de tolerância carnapiana, considerando essas dificuldades de encaixar programas de pesquisa e de encaixar, não sei se funciona, put together to different point of view. Obrigado, graças, Gil. Gracias, gracias por lo. ¿Preferís en español o en Up inglés? To you. Okay. Tanto faz. Up to me. Okay, I think in English is you will understand maybe. I don't know. So I think that when you speak about when you consider when one considers the case of more like really non-classical approaches like Priest, paraconsistency, then I think there are two points of view that can be taken. One of them, which is the one I prefer, is to show or try to show that what people like Priest claim is really different from classical logic, it is not so different as he thinks. That would be my point of view. And that's why I mentioned this Kuhnian-like approach, because I'm not saying that Priest is after all a classical logician, because he's not. I mean, he believes there are true contradictions. But as a matter of fact, he uses a lot of classical methods. And that's the important thing in the end. So in one of the papers I mentioned, I distinguish between more normal science and more revolutionary approaches. And of course, that's sometimes it's hard to see which approach is the revolutionary and which one is normal. But
For example, some people in the relevant logician community, they were more revolutionary. Even if you read the papers or the books, they claim, well, classical logic is wrong. We have to abandon all the methodology together. All relevant, all classical mathematics is wrong. We have to rewrite mathematics altogether. Yeah, I think that's more similar to what Kuhn would claim, like a revolutionary approach. But for good or bad, I don't know. If you read like more recent, not so recent, but like later relevant logic work, like from the 90s, you're a bit skeptical about this revolution. So in my view, I would say that Raham does not have a different framework. He knows how to express different points of view using the same framework that everyone is using. So in a sense, he is non-classical, as all the non-classical people I mentioned, Field, for example, but in another sense is classical. Also, so there is an interesting footnote, as far as I remember, in this famous paper by Kripke about the outline, the outline of a theory of which he claims, like, please. So in that paper, he develops a theory of truth based on a paracomplete logic, right? The non-classical logic. And he says in the footnote, like, please don't take this as a rejection of classical logic. I'm not saying that this logic is better than classical logic. I'm happy with classical logic. Just giving a theory or a method that is nice for understanding paradoxes and all this stuff. So he says, I'm not like Putnam, as far as I remember, who claims that we have to revise classical logic out of like quantum logic. Kripke says, no, I'm not there that. And I think that, I mean, of course, depends on who you take. People will have different points of view, but at least the discussion, I think, it is closer to this point of view by Kripke. At least if you look at the practice, you know, if you look at what they say, maybe it's different. But if you look at what they do, they all accept some common methodology. So yes, you're right that. So Carnap, I think, would not be very happy with inconsistencies, but maybe he would be happy when he understands how these paraconsistent people handle the inconsistencies in a consistent way. That's very smart, and that's one way in which you can understand with a classical meta framework and inconsistent theory. Yes, so that's why I think that there's no, like, in this case in particular, like Priest versus Field or whatever, there's, I think, no clash between frameworks. There's just a clash between theories that use the same methodology. If they use a different methodology, then I would think about it. But if you think from a Kuhnian point of view, it's clear that they use the same language, they use the same proofs, they understand each other. Yes, but it is interesting because it makes us think what consistency really is. And there's a lot of discussion about how important is the fact that non-classical logicians typically use classical logic in the meta language. So most people think differently to me, but in particular in my country, but I think that it's very important. I think that's essential and extremely important for understanding the practice. Some friends of mine disagree, but I think it's important to look at that because it's a way of understanding what's going on, what are we doing there. And I think it's a nice way of avoiding some like discussions in the philosophy of logic that seem to be like circular. Like which is the correct logic after all of this kind of stuff. I don't know. It's the point of view I'm proposing. But maybe there are some parts of your questions that I lost, but I think to reply to what I understood. Thank you very much.
Welcome. Thank you, Diego, and thank you, Ederson. We have one question on the chat by Sofia Meireles. She wrote it down in Portuguese, so I read the question in Portuguese. Então, a questão da Sofia é, muito legal, obrigado pela apresentação. Tenho duas dúvidas. A primeira é sobre como essa proposta de pluralismo carnapiano foge da objeção sobre pluralismo trivial, no sentido de que estaríamos apenas dizendo que existem muitas lógicas para diferentes propósitos. A segunda dúvida depende da primeira, que é se existem duas lógicas igualmente boas para um mesmo domínio, e no caso, se existe algum exemplo ou se é apenas uma possibilidade aberta. Obrigado. Gracias. I will respond in English. So the first one, I didn't understand if it's if you are saying that what I'm saying is trivial or it's not trivial. I think she's asking whether Carnapian pluralism collapses into trivial pluralism, in the sense that if you have different purposes, different ends, so you have a variety of ends, so you may have a variety of logic, and if there is no criteria to determine which ends you should have, so you may have a plurality of logics. I think so. This is the relation between Carnapian pluralism and trivial pluralism. Okay, for now. Okay. Well, that's a good point. I'm not. So let me say. So there are like two different dimensions. One thing is that we need different formal systems of logical theories for different aims. To me that's trivial maybe. What is not trivial and not so trivial is that for certain aims that logicians discuss about or try to achieve, there's always more than one correct logic. Actually, I don't think so. Like I think that for, I don't know, reconstructing economics, it's much better to use classical logic. So we'll be a monist with respect to that. I'm presupposing here that different aims require different logics. I don't think that's maybe a very interesting version of pluralism, that one. That's why I'm discussing something else regarding like paradoxes, which is one aim in particular. I think so the issue about aims is like, depends what you want to do. Like, I mean, for example, you want to give a theory of vagueness. So you have to pay attention to some things that maybe you don't have to pay attention when you want to give a theory of, something more concrete, like reconstructing mathematics, for example. So in that sense, yeah, maybe that is like a trivial pluralism in a sense. But it's more like, I think my point of view is more sociological, like try to see what logicians do. And the kind of methods that can be applied for different philosophical problems, they can be different. So in that sense, yes, maybe it's like automatically dualist. But I think the part I was trying to pay more attention is inside one specific project, which is, for example, finding the right theory of truth, how does it work? How pluralist can it be? And I forgot about the second one. Which was the second point, César? The second question, she says that it's related with the first one. Mm-hmm. And she asks whether there are different logics for a same domain. Right. Okay. So that's your kind of pluralism.
Yeah, that's the part I'm describing in this talk, in particular for the theories of flow. But I'm absolutely not sure that this happens for every domain or for every philosophical problem, which is not the same domain. I mean, maybe for the same domain, you can have two different, you can focus on two different things. And I don't think that if you focus on one thing, there is always a realistic way out. Some cases, yes, in some cases, not. So I think that there is, right, it's an interesting point, but they are like two different things. Okay, thanks, Diego. And thanks, Sofia, for the question. So, mais questões? Alguém gostaria de fazer? O nosso tempo está acabando, Diego, já passou uma hora, mas eu tenho uma questão ainda, se você tem tempo. Ok? So, let me ask it in English. Okay. So, you said something that is very interesting, or at least I think it's very interesting. You said that your kind of pluralism is a consequence of the view that our logical theories are underdetermined by data. So pluralism is a consequence of underdetermination. Yes. So okay, right, and you use this claim to motivate the idea that we can't say that, or you shouldn't say that our logical theories are correct, because it's not a matter of correction. But even so, if you still have data, data which our theories must be adequate to this data, if we still have data, I think we can still speak of correction. Because even if these data are not enough, are not sufficient to determine one single theory, even so, we have some data, and so we can speak at least about a partial correction or something like that. So, at least with respect with this data, they are not enough to determine one single theory. But if there are some data, so at least we can say that the theory is correct according to the data. I don't know if it's clear, but what do you think? No, I mean, you're right. I still haven't, I'm not sure about this. I mean, you know, this talk is like a work in progress, so I'm not sure about some of the points. So I have to check how people use correctness in field of science literature. I'm not sure. The reason why I don't use it is because I mean, basically, I don't want to say that a theory which says P is correct and a theory which says not P is also correct. That's just the main intuition here. It's not more like deeper. Maybe for philosophers of science, that's already accepted. I know. I mean, I'm not sure. That's why I use like acceptability or something like that. But if you lower the bar for correctness, yes, why not? I'm not sure, but I actually have to check. I think in the sense of William Restall, they are more like realist. And I think it's still like an interesting problem, right? In that notion, that realistic notion of correctness, if two theories can be correct at the same time. I'm not sure I'm interested in this problem. I think it's an interesting one. But well, in some areas which I discuss here, I think it doesn't make much sense. But yes, I don't know. Maybe you're right. I have to check this concept of correctness. It might be the case. Not sure. Thank you, Diego. Anyway, I think that the idea that pluralism is a consequence of underdetermination, I think this idea is very fruitful. Yes. Okay.
Então, pessoal, mais perguntas? Lembrando que vocês podem fazer a pergunta em português também, né? Às vezes ficam intimidados em perguntar em inglês ou espanhol. Ah, claro, claro. É. Certo. Mas também, já, por outro lado, já passamos o tempo, não queremos tomar o seu tempo todo, Diego. Bem. Então, não havendo mais perguntas, eu agradeço muito a fala do Diego, a discussão que se seguiu, né? E vou encerrar a gravação, então, tudo bem? Aqui. Bueno, gracias por invitarme, César, y por las preguntas y los comentarios, son muy útiles. Obrigado, Diego.